Por eso yo quiero reconocer a las dos personas que hoy me acompañan. A las dos personas, además, que están llamadas, ambos, a nuevas responsabilidades. A nuevas responsabilidades de trabajo, de gestión y de iniciativa. Con mucha ilusión para seguir trabajando por el Bierzo y por esta provincia. Y evidentemente ambos van a contar, como no puede ser de otra forma, con el apoyo de todos los compañeros y compañeras. Con el apoyo, evidentemente, de todos los cargos institucionales de este partido. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Bueno, pues yo creo que esta institución debe de seguir un buen camino. Desde luego, estoy convencido, plenamente convencido, de que el colegario Ramón lo hará, precisamente por todo lo que ha explicado, que ha llevado a cabo en el Ayuntamiento. Y por supuesto, ya finalizo, pues me pongo a su disposición para que después del día 17, en todo aquello que necesite mi ayuda, por supuesto la va a tener. O sea, esto está claro. Ayer lo dije, que era triste finalizar un mandato, porque mi objetivo era continuar, pero desde luego tengo muy claro, lo digo públicamente, que en todo momento, y él lo sabe además, porque ya se lo he dicho en privado, va a contar con mi apoyo y con toda la información de la que yo dispongo, por supuesto, para que pueda llevar a cabo una presidencia en la que va a contar con un equipo de consejeras y consejeros de lujo. La labor que voy a desempeñar va a ser una labor de continuidad y asumir también, evidentemente, nuevos retos en esa voluntad siempre de fortalecer la institución, intentar conseguir nuevas competencias y sobre todo que estén adecuadamente financiadas. Asumo este reto con ilusión y con responsabilidad. Durante los últimos 4 años he trabajado intensamente para hacer la vida mejor a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Ponferrada y en los próximos 4 años seguiré haciendo eso, pero además de todos los municipios de la comarca del Bierzo. Siempre he dicho, me lo han oído decir miles de veces, que no entiendo Ponferrada sin el Bierzo ni el Bierzo sin Ponferrada, y eso va a ser el trabajo que durante los próximos 4 años voy a llevar a cabo.